¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Los domingos ya sabéis que normalmente os suelo traer varios asuntos, pero hoy os traigo un solo vídeo. La duración, bueno, pues es largo, ¿vale? Pero merece la pena. Es la aportación de un suscriptor que a este mismo caso también es youtuber, compañero youtuber, y que nos va a contar su experiencia con su Chevrolet Bolt. Me refiero a Alex, del canal HCTA, que nos explica en este vídeo extenso, pero muy apasionante, su experiencia con este vehículo. No me enrollo más, que os digo, el vídeo es largo. Venga, adelante, Alex. Ya llegó la primavera, arranca los motores. Hola, gente, muy buenas. Yo me llamo Alex, del canal HCTA. Buenos días a todo el mundo, buenos días Pedro Jaquelbere. Gracias por invitarme al canal. Bueno, gente, muchos me conocéis de otro canal, HCTA, y ahí es donde yo comparto mi blog, mis experiencias con llevar el vehículo eléctrico y pues parte mecánica, parte electrónica, parte mantenimiento y todos los pros y todos los contras, lo que hay en este vehículo maravilloso como Opel Ampera o Chevrolet Volt, y más coches también eléctricos, que lo que estoy también haciendo los vídeos, de eso se trata. Y aquí pues le he oído en el canal de Pedro Jaquelbere, que estaba comunicando en los vídeos anteriores, que necesitaba personas, voluntarios, propietarios de los vehículos eléctricos, que compartiesen sus experiencias al llevar el vehículo eléctrico. Así que quédate en este canal. Voy a dar mi opinión sobre este vehículo que llevo, que como veis aquí, es el Chevrolet Volt, o también su hermano gemelo, Opel Ampera. Por fuera son un poquito diferentes, pero por dentro comparten la misma batería, las mismas características electrónicas, todas las centralitas y todos los motores son iguales, del General Motors. Así que quédate aquí hasta el final, va a ser muy interesante. ¡Vamos allá! Bueno, pues empezamos, compas. Lo que yo quería comunicar sobre este vehículo, Chevrolet Volt Opel Ampera, lo que primero que quiero comunicar a vosotros, que este vehículo es una maravilla, me ha cambiado la vida totalmente. Y yo le digo desde mi propia experiencia, no quiero ser fanboy del este vehículo en principio, ya que me gustan todos los coches eléctricos, pero también hay que verlo según el precio de cada uno, porque no, hoy en día ya sabéis que no todos los coches eléctricos son accesibles para bolsillo de mucha gente. Así que según el presupuesto, entre 10 y 18 mil euros, si tienes este importe, pues puedes adquirir un coche de segunda mano y en buenas condiciones, averiguando antes, investigando bastante para llegar hasta este vehículo tan hermoso como este. Y los comento qué vehículo es y de qué se trata, para que quien no lo sabe y no ha oído nunca de Opel Ampera o Chevrolet Volt, pues estás en el canal adecuado del Pedro, y aquí también le podemos ayudar. Así que nada, información va. Vale, pues lo que yo quería comunicar a vosotros es que este vehículo, precisamente lo que veis que está aquí, que es impresionante el interior, se ha mantenido durante todo este tiempo, es del año 2012, así que tiene 8 años, nada más y nada menos. Tiene 97.000 kilómetros. Yo le compré con 83.000-82.000 kilómetros, así que he hecho unos 15.000 kilómetros ya lo he hecho en estos últimos 2 años. Así que impresionante. Yo les comunico también mi propia experiencia, porque la gente suelen hacer
pues los reviews de los coches, coger coche, coger por un tiempo, un día, dos días, se da su propia experiencia de los vehículos que tienen, pero no llevan este vehículo durante un año, dos años. Y realmente una experiencia real es aquella quedarse en unas quedadas con los propietarios de los vehículos que llevan muchos años ya conduciendo el eléctrico, y ya que tengan esta propia experiencia y conozcan opiniones de gente real, ¿vale? Porque una cosa que es según el librito, según lo que es, dicen los fabricantes, pero cuando en realidad tú lo coges, la batería ya disminuye de capacidad. A lo mejor has comprado un vehículo y no lo sabías qué capacidad batería real te lo da, qué es lo que influye o no que influye, cómo carga rápida o no rápida, si tienes que tu vehículo solo está optado para carga de cables de carga lenta, o también tiene opciones de carga rápida o no. Pero esto normalmente tú cuando compras un vehículo, pues lo tienes que averiguarlo muchísimo antes. Y aquí, en este vehículo precisamente, les comunico que me he quedado alucinado. ¿Por qué? Porque este vehículo dispone de pack de baterías del año 2012 de fabricación hasta 2013. Los primeros Chevrolet Volt y Opel Ampera tiene un pack de baterías de 15-16 kilovatios, entre 15-16,5 kilovatios el pack de batería, por lo cual está solo para conducción el software programado a dar al propietario para conducir en puro eléctrico 10 kilovatios. Por lo cual, con 10 kilovatios, el rango según el país y según temperatura que hay fuera. Ahora mismo yo me encuentro en Suecia, hace unas 22-23 grados positivo, pero en inviernos aquí pues hace menos 5, menos 10, menos 15 y menos 20. A veces también lo pasan. Y claro, la batería se protege en este sistema. Hablamos de un pack de baterías de Chevrolet Volt y Opel Ampera refrigeradas por el agua, igual que el Tesla, ¿vale? El pack de baterías se encuentra entre los asientos delanteros y traseros y ocupa una parte del maletero. Es como una T y por eso no tenemos el espacio, la quinta plaza, en la parte trasera. En este vehículo solo entra 4 personas. Este puede ser un inconveniente, pero también dependiendo de la persona que va a comprar un vehículo, sabiéndolo para qué es lo que va a comprar y para cuántas personas. Si sois solo 2 personas o 4 en familia, perfectamente lo entráis los 4 personas ahí. En mi caso, situación me adapta perfectamente, ya que aquí ahora mismo las 4 personas entran perfecto con mi mujer y 2 hijos sin ningún problema. Bueno, pues sabiendo esto, también le quiero comunicar que los modelos de 2013 hasta 2015, hay otra generación del mismo modelo, digamos que, pero cambian los años y cambia un poquito el software mejorado, con más opciones, más extras y un pack de baterías un poquito más elevado a 1,5 kilovatios, 2 kilovatios extra, que sería unos 17,5 kilovatios, sería el pack de baterías, por lo cual ya ahí le da unos programación de software, le permite llevar y dejar unos 11 kilovatios, entre 10 y 11 kilovatios en modo conducción, por lo cual puede hacer más kilómetros en eléctrico. Hablando del rango de este coche, según el país, por ejemplo en España, con las temperaturas altas de calor que tenemos en España, este vehículo perfectamente lo puede hacer entre 60 y 80 kilómetros en puro eléctrico, con una carga a tope. Y los años de 2013 hasta 2015. Los coches de 2011, 2012, 2013, los primeros, estos solo con 10 kilovatios podrían hacer en el puro eléctrico entre 50 y 70, 60 kilómetros, 65 máximo, en rango puro eléctrico. Por lo cual de ahí viene la capacidad de 2 kilovatios, la diferencia entre uno y otro, que por lo cual que uno puede hacer unos 10, 15 kilómetros más, 20, y otro menos.
La diferencia también sería en el precio y también en las extras que viene. Normalmente la gama más alta, si vosotros vais a comprar un vehículo de estos en futuro, siempre lo buscar uno a partir de 2013, Opel Ampera o Chevrolet Volt, y que tenga una opción de todas las full extras de Opel Eye, que eso en Opel Ampera lo que viene, viene el pack de la gama alta que viene con todo en esta situación. Y pues, ¿qué es lo que viene todo? Pues le comunico, pues normalmente viene con GPS ya, la pantalla táctil en los dos son iguales, viene opción del GPS en esta situación, el disco duro que puedes meter su pendrive ahí y conectar directamente su música preferida y grabar en tu CD, según la gama también. También tiene ayudante digamos de carretera con el radar, que lo que evita mantiene esta distancia entre un vehículo frontal y el trasero, y esto hablamos de los años 2013, 2014, 2012, que algunos también los coches que tenían este gama alta también en esta situación con Opel Eye. Y también pues tiene también este tipo de ayudas de marcha atrás y los sensores de aparcamiento como Parktronic, los cuatro sensores frontales y cuatro sensores en la parte de atrás. Cuando estás aparcando, pues también con la cámara marcha atrás te está ayudando y pitando, y salen los triangulitos, digamos, en la pantallita avisando cuando te acercas a un obstáculo detrás o delante. Esta es también opción de lo que viene. Aparte que en todos los modelos ya vienen crucero automático y, bueno, autopilot no hay, no es un Tesla, pero tiene esta ayuda de mantenerse en el carril. Pero cuando sales del carril, como el sistema está hecho, es simplemente te avisa, pero no te ayuda, no te mantiene dentro del carril. Ya tendrás que mantener tú mismo al volante y girar a la derecha o a la izquierda. En esta opción, pues como es el sistema más antiguo, más anterior de los que tenemos hoy en día más modernos, pero por lo menos te pita, te avisa y tiene esta opción para prevenir que salgas del carril y que te avise, ¿no? Y este sistema está muy bien también de los pioneros, ¿no?, que empiezan tenerlo, y eso es bueno tenerlo en este vehículo y por este importe, ¿no?, en situación. Y lo más importante es que vas en el puro eléctrico. Eso es lo bueno. ¿Por qué? Porque este vehículo no emite ningún sonido de motor. Va silencioso, va como una cera. No se oye nada. Empuje total. El motor eléctrico tiene unos 150 caballos. El torque es impresionante. Y tiene también, como lo sabéis, lleva otro motor de Opel Corsa, pero no es el motor hinchado a las ruedas, ¿vale?, al eje delantero. Es un generador. Aquí hay mucho debate y mucha gente pues piensan que es un híbrido, ya que lleva un motor eléctrico y otro motor gasolina, que tiene un depósito detrás de 30 litros, que proporciona este rango extendido al hacer eléctrico con gasolina, unos 600 kilómetros de rango. Por lo cual, mucha gente piensa que es un híbrido, pero no lo es. La diferencia hay mucha. Aquí sí que, si queréis, les dejo una tarjetita arriba y lo veréis que es un rango extendido. Con permiso de Pedro, aquí lo tenéis, la tarjeta de qué es un rango extendido y cuál la diferencia entre un coche híbrido y cuál es la diferencia entre un coche con rango extendido. Con unas palabras rápidas para que explicar más o menos, que generador es como, ya sabéis, generador es un motor con depósito que al arrancarlo siempre va con las mismas revoluciones y produce electricidad. En este caso, la burra o lo que sea, lo que compráis en el centro comercial, eso cuando hacéis una obra, le proporciona electricidad para vuestra casa. Pero en esta situación es lo mismo, solo que el motor es más grande y proporciona bastante kilovatios para que el coche no pierde sus características de conducir a 120, 150 o 160 o kilómetros por hora sin perder la fuerza en esta situación. Por lo cual,
la diferencia entre híbrido y el rango extendido es que cogemos, por ejemplo, Lexus o Toyota Prius o cualquier coche con híbrido en esta situación, una vez que está parado el coche, este vehículo parado, yo puedo arrancar el generador sin mover el vehículo y cargar la batería de mi vehículo. Lo que no puede hacer el coche híbrido como el Toyota Prius, Lexus o cualquier otro vehículo que esté por ahí en el mercado. Solo creo que hay 4 vehículos de rango extendido, por lo cual una vez que esté parado pueden cargar el vehículo con generador. Creo que es el BMW i3 RX, luego tenemos el Chevrolet Volt Opel Ampera y también tenemos Fisker Karmer. Pero Fisker Karmer ya es demasiado de lujo y ya cuesta más de 150.000 euros el nuevo. Y de segunda mano pues no lo he visto ninguno, desde luego. Pero sí que estos vehículos sí que tienen esta opción. Luego también ahora hay también, si lo conocéis un poquito el mundo de los vehículos eléctricos y de híbridos y de rango extendido, pues China ha sacado también, creo que es el Yan-1, que también tiene una opción de, si no me acuerdo el nombre del vehículo, que tiene una batería de 40 kilovatios y tiene un motor generador que le proporciona este igual que el Chevrolet Volt Opel Ampera, y puedes hacer pues estos 700 y 800 kilómetros de prolongación, pero ya que el coche solo dispone ahora mismo el mercado chino y no han preparado para el mercado europeo, están preparando, pero esto sería otro tema. Aquí hablamos del vehículo este de aquí, y aquí lo que estoy comunicando, la diferencia entre el híbrido y el rango extendido. Ya sabiéndolo esto, que te proporciona esta opción, y por lo cual que tú también, la diferencia entre el otro híbrido, que puedes llamar ya el otro vehículo híbrido, y este rango extendido, este eléctrico con rango extendido, digamos, es porque este vehículo tú puedes conducir, si vas a autopistas alemanas, vas a 160-150 km por hora en puro eléctrico. Este vehículo te lo permite hacerlo. Puro eléctrico, conducción hasta que no se te acaba la energía de tu batería. Por lo cual, en otros vehículos como los híbridos, no puedes hacerlo, ya que a partir de un cierto kilometraje por hora, como 80 o 100 km por hora, te salta automáticamente el motor de gasolina, y ahí ya de ahí viene la hibridación, ¿no? Que está en paralelo con el motor eléctrico, pero no te da esta 100% pura conducción pura en eléctrico. Por eso también es muy importante para la gente que van a comprar estos vehículos que sepan qué rango van a ser. Por ejemplo, si vas a ir a trabajo y volver a casa y tu rango es hacer 30 kilómetros y 30 de vuelta, o 40 y 40 de vuelta, pues este vehículo es perfecto para la gente, para empezar, para probar este eléctrico y ir en puro eléctrico día a día, habitual, y de vez en cuando realmente tú estás pensando hacer unos viajes largos, a ir a Valencia, Barcelona o Málaga o Alicante o donde sea, a hacer unos viajes de 500, 600 kilómetros, en este vehículo con un depósito sin ningún problema lo puedes hacerlo y gastar entre 3 y 4 litros y medio a los 100, proporcionando electricidad a tu motor eléctrico y propulsar tu vehículo en puro eléctrico, en esta situación no puro, sino ayudando con el motor generador. Pero durante muchos meses, si no estás saliendo, si estás llevando vida, digamos, casa-trabajo, y te mueves por la zona de rayos de 80 kilómetros de tu zona donde vives, te viene perfectamente este vehículo, puedes conducir fácilmente en puro eléctrico 100% sin gastar ni una gota de gasolina. Y eso es lo bueno que hay en este vehículo, porque tiene este tipo de seguridad y opción, que no te preocupes, que no te quedas sin carga, y si te quedas sin carga, pues tienes opción cargarlo y llevarlo hasta un enchufe o lo que sea, o ir a casa directamente y dejarlo por la noche para cargar. Y eso es lo que para mucha gente, a lo mejor, tiene miedo de pasarse directamente a un eléctrico puro, pues tiene opción de un eléctrico con rango extendido, que lo hay opciones, y aquí pues le digo mi experiencia, que ha sido muy, muy positiva.
Desde luego, con estos años que llevo yo ya conducción de este vehículo, y aquí según el país, según la zona donde estás, pues hay a lo mejor más opciones de cargas y todo esto, pues seguramente con mi propia experiencia ya seguro que 100% siguiente coche va a ser puro 100% eléctrico, desde luego. Pero de momento, con lo que yo necesito realmente hacer el digamos día a día, la vida de mi cotidiana, con este vehículo hago perfectamente en puro 100% eléctrico, sin ningún problema. Vale, pues este vehículo, como ya sabéis, es del año 2012, pero aunque es del año 2012, tiene el acceso sin llave. Tiene estos botoncitos de aquí que cuando lo apretamos lo podemos abrir o cerrar, ¿vale? Al detectar la llave que está cerca, lo abre sin llave. Keyless Go se llama. Y nada, aquí como lo veis, para la carga lo tenemos este botón de aquí, y para el depósito trasero del lado derecha, pues tenemos compartimento para abrir la carga, para echar gasolina de otro lado. Pero para la carga de eléctrica lo tenemos de este lado, aquí como veis, de un lateral, voy a apretar y se abre. Aquí tenemos la carga y tenemos este tipo 1 con la pistola tipo 1. Y lo máximo que permite cargar este vehículo son, puedes programar, máximo son 10 amperios, ¿vale? Según el modelo, por ejemplo, este modelo Chevrolet Volt del año 2011-2012 hasta 2013 te permite cargar hasta 10 amperios. A partir de 2013 hasta 2015 te permite cargar hasta 16 kilovatios. Y eso es lo bueno del vehículo, que software es más mejorado, y aparte que tiene más extras y preparado a meter un poquito más amperios y tarda menos en cargar. Este vehículo en sí, con carga que tiene de fábrica, con el cable, lo puedo cargar con 8 amperios o 10 amperios. En 8 o 10 amperios más o menos me carga entre 6 y 8 horas. Si tenéis unos 16 amperios, lo podéis cargar este coche más rápido, y cargaría en 4 horas, 3 horas y medio más o menos cargaría fácilmente. Y ya digamos que cuando vosotros estáis en casa, lo dejáis a carga lenta a 8 o 6 amperios y les carga en unos 8 o 10 horas. Y aparte también le va a balancear las celdas en esta situación, con carga más lenta todavía. Lo bueno de este vehículo es que ha mantenido todo este tiempo. ¿Por qué? Porque estaba limitado a una carga muy lenta y no tiene opción de carga rápida. De ahí viene que en estos 8 años, por esto, no ha degradado casi nada el pack de baterías. Y al tener también un pack de baterías más elevado de lo normal, unos 16-17 kilovatios, por lo cual solo se aprovecha 10 kilovatios, por lo cual que ahora, con 8 años de antigüedad, este vehículo, y ser una batería de refrigeración por líquido, ha mantenido esta degradación al mínimo. Yo conectado, en mi vídeo lo tenéis, si queréis podéis visitar mi canal de YouTube, y en mi canal YouTube lo podéis verlo, que yo he hecho comprobación con el OBD, donde yo he visto del 16 kilovatios que tenía el pack, ahora mismo me queda unos 15 kilovatios y medio. Más o menos me ha degradado en estos 8 años, de los 17 kilovatios que tenía, 16 y medio, me ha degradado un kilovatio y medio. Por lo cual yo no noto nada, absolutamente nada en conducción, ya que para mi conducción yo necesito solo 10 kilovatios, y estos 10 kilovatios me lo da para hacer estos 50-60 kilómetros que yo necesito, que me permite hacer con estos 10
10 kilovatios aquí. Desde luego, si vas a ir más rápido, vas a gastar más energía y vas a hacer menos kilómetros. Es igual que el coche de gasolina, cuando pisas más, pues más gasta y menos kilómetros vas a hacer el rango en este caso. Si tú tenías pues 15 litros y de repente tú pisas y te consumía unos 7 litros y de repente pisas y te consume 10 litros de gasolina o diésel, pues eso es lo que mismo. Aquí si pisas, pues va a gastar kilovatios, va a gastar vatios y te va a dar este cálculo menos de rango que tú necesitas. Que antes si a lo mejor podías hacer 60 kilómetros y de repente el mismo recorrido haces a una velocidad de 130, 140 kilómetros por hora, pues lo vas a hacer con esta carga, no 60 kilómetros, sino 40. ¿Por qué? Porque ya gasta esta distancia más, porque estás dando más, coges más energía en esta situación. Y aquí es lo que yo quería comunicar para vosotros, que eso es lo bueno que han hecho este vehículo. Yo creo que han hecho este vehículo demasiado bien para su edad. La tecnología que han metido en este coche, han preparado de tal manera que han protegido muy bien este coche para que durase el pack de batería muchos años. Fijaros, llevo 8 años con este coche y en 8 años solo ha degradado 1,5 kilovatios. Sí, el pack de batería son 17 kilovatios, 16,5, pero al tener esta batería refrigerada por líquido y aparte que tener la carga lenta, evita esta degradación prematura, digamos, más rápida de lo que los tienen los demás vehículos con carga más rápidas, ¿no? En esta situación, pero aún así no, el software lo protege de tal manera que te da solo 10 kilovatios y hasta ahora yo sigo haciendo estos 10 kilovatios sin ningún problema, ya que yo tengo este tramo de 5 kilovatios extra que me ha degradado 1 kilovatio, sí, de 16,5 hasta 15, pues 1 kilovatio me ha degradado, pero no me influye para mí, para nada, para mi conducción de hacer mis 60 kilómetros aquí en países nórdicos, 50-60 kilómetros, en los países más calurosos como España, Portugal, o cualquier República Dominicana o cualquier otro país más caluroso, pues Miami o lo que sea, pues ahí sí que puedes hacer hasta 80 kilómetros con estos kilovatios, ya que también sabéis que el líquido lo que hace es o calentar o enfriar el pack de baterías cuando realmente lo necesita y mantiene a unos 22, 23 grados, 21 grados el agua dentro de, y para que no se degrade o enfríe en esta situación entre las celdas el pack de batería, y ahí alarga esta vida útil para el pack de baterías y evita degradación. Pues nada, sentado yo detrás con 1,78, 1,80 de altura, pues como lo veis hay bastante espacio. Hay pues unos 10 centímetros que me queda para el asiento delantero. Con pelos casi no toco nada, hay un poquito de espacio, pero la parte de atrás digamos que va, digamos, al cristal, y esta de aquí pues aparte de aquí, pero estás sentado cómodo y estás bien. Para un adulto conducir detrás también está muy cómodo, ¿eh? Está muy bien. Así que está pensado en eso, en 4 asientos están fácilmente usados para los adultos. Está perfectamente. Y tienes este acceso justo para el maletero. En caso si tienes una nevera o lo que sea, puedes llegar directamente ahí. Ahí, como vamos ahora a abrir, vamos a verlo, el maletero como es, para que veáis el espacio que queda después del pack de batería, que lo veis ahí también, que es como una T, lo tenemos aquí. Y por esta consola que viene aquí, viene también el pack de batería. Y nada, pues bastante, bastante bien, bastante espacioso, con creo que son 8 airbags, y sí, porque también tienen los airbags laterales, las ventanitas frontales. De conductor, y también viene para los pies del conductor, también viene en este modelo, y eso es lo bueno que tiene también este tipo de seguridad. Pues esto, el piel, tenemos la parte trasera del Chevrolet Volt,
Y aquí pues tenemos el botón, apertura, toda la puerta con cristal, en este caso se levantaría, y tenemos el acceso de la quinta puerta. Y aquí tenemos pues eso, lo malo que tiene, que no tiene este tipo de bandeja. Ya sé que Pedro, a ti no te gusta, te gustaría tener una bandeja en este vehículo. Hablamos otro día por teléfono y sí que me ha comentado que estaría muy bien tenerla aquí, una bandeja fija, y no esta tela de aquí, parece una guarrería. Pero a ver, es lo que hay, lo que tiene esto para evitar este tipo de peso que lo lleva. Y como veis, pues el espacio aquí, puedes poner unos dos maletas grandes, o una maleta grande y dos medianas, y luego algo encima más, nada más. No tiene mucho espacio, es justamente por la batería, y el resto todo está, como lo veis, no tiene acceso. Aquí tenemos batería de 12 voltios y el kit de repuesto, digamos que no tiene repuesto, tiene un kit de antipinchazo. Y como lleváis, como ya sabéis, en cualquier coche eléctrico, yo llevo mi cargador, como lo veis aquí, del tipo 1. Y también llevo una manguera para en caso que yo tengo que cargar en ayuntamientos o en centros comerciales, del pasa del tipo 2 al tipo 1. Como lo veis aquí, el tipo 2, y este es el tipo 1, al tipo 1. Y eso siempre es bueno tenerlo en caso si pues vas a aparcar y te vas al centro comercial a hacer tus cosas, mientras puedes cargar en aparcamiento. En algunos sitios son gratis, en otros sitios pues tienes que pagarlo. Y nada, eso es lo que tiene. Al abatir los asientos traseros tienes muchísimo más espacio, desde luego. Ahora vamos a hacerlo, pues si vamos a abrirlo. Al bajar, apretar el botón, se abate y tenéis más espacio para la carga en esta situación. Y ahí tenemos, como veis aquí, unos 20 centímetros 25 de altura, y tenemos este espacio que hay ahí. Y tenéis pues para cargas más grandes, o las compras más grandes, si vais a hacer, también viene bien. Y el clearance es súper bajo, es una línea súper deportiva, como lo veis. Como lo veis aquí, tiene este tipo de goma aquí, a la parte de abajo, y está a unos 6 centímetros del realmente del suelo. Esta gomita de aquí, esta gomita es simplemente, está hecha por toda la parte de abajo, simplemente por aerodinámica. Como lo veis, es súper aerodinámico. Los ingenieros han fabricado este vehículo para que tenga muchísimo menos la resistencia al aire cuando conduzca. Y eso es súper, súper, han pensado muy bien en este vehículo, y han tardado mucho tiempo en prepararlo, y realmente han hecho un buen vehículo, realmente súper guay, han trabajado muy bien en él. Yo hasta ahora me quedo alucinado con este coche y qué es lo que hace, y las cosas más que pasan, que averiguo en el coche, que me sorprende cada vez más. Y eso sabiendo que hay vehículos por ahí también, pero como este, ninguno. Aquí lo vamos a ver ahora para que veáis el capó, cómo se está el sistema de propulsión del motor en esta situación de Opel Ampera y Chevrolet Volt. Como lo veis aquí es donde está y donde se encuentra el motor eléctrico de 150 caballos, este de aquí, los cables de alto voltaje de 380, de 400 voltios que pasan por aquí, y luego ya aquí tenemos el generador de 4 cilindros,
del motor, digamos, generador de Opel Corsa de 4 cilindros. Y aquí tenemos que este motor no está anclado a las ruedas, al eje delantero. Y en este caso, como lo veis aquí, tenemos los dos botes, que es lo que viene el líquido refrigerante para el pack de baterías, para el pack de baterías y el motor que viene eléctrico ahí. Lo enfría y lo calienta según lo que necesita. Luego ahí tenemos el bote de líquido refrigerante para el generador. Y nada más. Y eso es lo que tiene. Viene con unas faros normales, halógenas, pero lo puse unos xenón. Así que se luce muchísimo más, mucho mejor que antes. Y nada, y lo que tiene, el sistema de suspensión está reforzada en este coche, ya que viene el pack de baterías, ya sabéis, en la parte de abajo, y en esta situación está preparado para mantener esta carga de casi 1850, casi 1900 kilos del coche que tiene con el pack de batería. Pues nada, vamos allá, basta de chácharas, y vamos a proceder a este tipo de test prueba de conducción. Bueno, pues gente, vamos a hacer un viaje, le quiero enseñar cómo es el vehículo por dentro, como para que oigáis que no suena nada, 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 nada. Y realmente cuando tú conduces, es que la gente desde el coche gasolina o de coches de diésel, cuando pasan al vehículo eléctrico, se quedan con la boca abierta. Realmente esta experiencia tienes que probarlo, tienes que vivirla, y si hay opción de algún vecino, algún amigo que tiene un coche eléctrico con rango extendido, pues pedirle un favor, que tengáis este tipo de 5 o 10 minutos y probarlo, porque realmente os va a dejar con la boca abierta y realmente lo quereréis a tenerlo uno. Como lo veis aquí, pisando el pedal, simplemente lo que hay que hacer es apretar el botón Start. Vale, pues ahora mismo lo tengo ahí puesto, que esta mañana estaba conduciendo, yendo de casa al trabajo, pues unos 14 kilómetros he hecho, y aquí lo que veis es la batería, y aquí veis el azul, que es el depósito de gasolina, que ha gastado 0,0, y me ha gastado 0,0 a los 100 kilómetros, ya que yo siempre uso el puro, ahora mismo eléctrico puro. Y me ha gastado 3 kilovatios y medio para hacer estos 14 kilovatios, yendo a unos 100-120 kilómetros por hora, más o menos. Vale, es el consumo que me da. Ahora mismo me queda de batería, que no ha cargado nada ahora, me queda entre 35, era 35, ya que estaba aquí encendido el coche con el aire acondicionado, me ha consumido unos 4-3 kilovatios, me ha consumido al estar aquí a hacer el vídeo. Así que también gasta en parado, lo gasta batería. En esta situación se nota un poquito más el gasto de la batería en este vehículo, ya que tiene una batería de 17-16 kilovatios, es muy pequeñita, entonces en esta situación sí que se nota que los kilometrajes bajan. En un coche que tiene unos 50, 60 o 70, 80 kilovatios como Tesla o Niro o los demás coches, no se va a notar tanto, pero en los coches que llevan un pack de baterías de 16-15 kilovatios se va a notar que los kilometrajes van bajando más a menudo, y eso es lo normal, ¿vale? Y nada, pues esto ya está, el coche está arrancado, no se oye nada. Voy a apagar el aire para que lo veréis, y aquí, como lo veis, la pantalla es táctil, así que eso es lo bueno. Y aparte que estos botones de aquí también son los táctiles, que lo podéis entrar. ¿Vale? Estos de aquí todos son táctiles.
de aquí también, y la pantalla en sí también es táctil, y ese hablamos del año 2012. Fijaros, aquí lo puedo calentar, los asientos calefactables, si queréis, pues podéis conectar los asientos del conductor, tres posiciones, si queréis, pues conectar también los asientos de la derecha, del acompañante, los tres. Tiene también, pues esto, lo podéis tocar la pantalla y es táctil, digamos, manipular directamente la pantalla desde aquí. ¿Vale? Y eso es lo bueno que tiene también en esta situación. Y si queréis la radio, lo podéis poner la radio. Si no queréis la radio, no, pues lo podéis ver esto, o lo podéis ver cuando vamos a conducir. Me gusta mucho esta pantalla de aquí, ya que aquí me dice que yo estoy usando el motor eléctrico y el pack de batería. Cuando empezamos a arrancar, y bueno, arrancado ya está, pero cuando empezamos a mover, pues empieza a moverse la energía, o va fuera de batería o va para dentro de la batería. Ya sabéis que este coche también tiene opción de regeneración con la frenada del pie de acelerador. ¿Qué quiere decir? Que no usamos para nada el pedal de freno y usamos el gas, digamos, al acelerador. Y cuando soltamos el acelerador, pues tenemos opción de regenerar muchísimo más con esta opción, la L de aquí, o de conducción cuando conducimos de frente. Es automático, es un embrague planetario, por lo cual podemos conducir, digamos, en vela con la D. O si queremos reducir y recargar la batería al soltar el acelerador, lo va regenerando y va a cargar la batería con la L. Lo podéis vosotros también conducir en la L, 100% si queréis en la ciudad, eso es lo aconsejable. O si queréis en la D, y luego cuando bajáis de la montaña lo podéis pasar a la L. Y eso os regenera, y al frenando también vosotros no pisáis el freno. Ese también opción tiene. Y eso es lo bueno. Pesamos el freno y vamos a seleccionar la D, o en esta situación la L. ¿Vale? Y aquí pues el freno. Y como lo oís, no se escucha nada, 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 nada. Es súper silencioso. Es que no se nota, no se oye nada, no se oye nada. Vas en puro eléctrico, sin contaminar, contaminación cero. ¿Lo veis? Cuando yo estoy soltando el acelerador, lo va recargando la batería, ¿lo veis? Se ve un poquito mal por el sol. Que de este coche también tiene opción conducción modo drive. En modo drive tú puedes cambiar el modo de conducción, puedes conducir el modo normal, modo sport, que te da 100% el torque de 150 caballos instante, y se nota, parece que no es un Tesla, pero por lo menos se nota muchísimo el empuje. Lo podemos cambiar dos veces, lo seleccionamos, lo cambiamos para el modo sport, y al apretar un poquito esto acelera como una bala.
acelera súper rápido. Y oís que no se oye casi nada. Y eso yendo, pues eso, 100% en puro eléctrico, en modo sport, gastaría un poquito más de kilovatios. Pero lo bueno es esto, es que tú puedes conducir estos 100% puro eléctrico sin preocuparte de echar ni una gota. Y es que como lo ves, va todo en eléctrico. Lo vas conduciendo 120 km por hora y todo en puro eléctrico. Eso es lo bueno. Y eso es lo bueno que tiene. Bueno, pues esto es lo bueno que tiene al tener un vehículo eléctrico 100% con rango extendido, que por lo cual tú puedes ir pues puro 100% eléctrico, y cuando lo necesitas hacer unos viajes más largos, lo tienes esta opción de usar algo de gasolina para llegar a tu destino a una distancia más larga, ¿no? Pero esto es una opción para la gente, pues como que no quieren pasarse directamente a un puro 100% eléctrico, y con este problema que mucha gente a lo mejor lo tiene con los cargadores, o aparte de pueden también instalar un punto de carga en su propio garaje o en su plaza de garaje, si tenéis, también eso es otra. Pero ya sabemos que muchos propietarios en Madrid no tienen esta opción, ya que aparcan mucha gente, no todo el mundo tiene su plaza de garaje, y mucha gente aparca en la calle, y en esta situación pues este vehículo pues por una parte le vendrá bien, por otra parte el puro eléctrico 100% ya ahí tendría que pensárselo, ¿no? Por lo cual el propio ayuntamiento en esta situación, o el gobierno, pues tiene que preparar para toda la gente este tipo de opciones de cargadores en aparcamientos públicos, en aparcamientos fuera. Por lo cual, por lo visto, como va el sistema, va demasiado lento en España, ¿no? Comparando con los restos de países europeos. Pero esta es una opción, lo que tenéis aquí, y eso es lo que me ha gustado muchísimo. Y aparte que para probar, ¿no? Desconocimiento este de pasarse 100% al eléctrico y todo, en principio es muy arriesgado, ¿no? Pero tenéis siempre una opción en esta situación, como yo he optado para este vehículo, para probar y verlo realmente cómo funciona, ¿no? Este sistema, y realmente me he quedado impresionado. Mi experiencia ha sido muy buena con vehículo eléctrico, que estoy usando este con rango extendido, pero aparte yo siempre de a lo mejor de estos 15.000 kilómetros, como mucho a lo mejor he hecho 1.000 o 2.000 kilómetros con gasolina, y más de 10.000 kilómetros he hecho todo en eléctrico. Y eso es lo bueno que tiene, que tienes este conocimiento, que estás usando en eléctrico puro 100%, y teniendo opción que tú puedes ir con depósito de gasolina, ni siquiera lo quieres, evitas de gastarte esta gota de gasolina apurando hasta el eléctrico enchufe, o parando en algún sitio y comiendo, cenando y cargando algo, ir en puro eléctrico. Y esa es la aventura que tienes, sabiendo lo que puedes ir conducir fácilmente con generador, ¿no? Produciendo tu propia electricidad, pero en mi caso yo estoy evitando. Estoy intentando ser más limpio y no contaminar y no echar nada de gasolina, nada de petróleo, nada de chapapote a la atmósfera. Y realmente me está saliendo bastante bien. Así que yo ya sé que estoy preparado 100% para el siguiente coche,
seguro puro eléctrico y con más rango, desde luego. Pero ahora mismo, por lo que yo realmente necesito, haciendo cortos viajes diarios de trabajo a casa, casa, trabajo, me viene perfectamente, haciendo mis 30, 40 kilómetros diarios con carga de 50 kilómetros 60 que tengo yo ahora mismo aquí en países nórdicos. Ya sabéis que en España sería unos 80 kilómetros podrías tener, hacer el rango vosotros ahí en verano. Así que nada, como veis, este vehículo pues no hace nada de ruido, está bien aerodinámica, está tan bien pensada, impresionante. Y ya desde luego, para ti mismo, conducir de trabajo a casa, yo veo que es súper fenomenal. Aparte también que cuando entras con tu familia y vas a hacer un viaje, y puedes hacer un viaje pues largo sin preocuparte de eso en esta situación. Pero si normalmente casi 80% de las personas están haciendo trayectos inferiores de 60 kilómetros al día, y entonces 50 incluso, y entonces eso normalmente con los estudios que lo que han hecho y realmente han demostrado que la gente tienen unos vehículos que pueden hacer más rango, más kilómetros, pero realmente están usando menos, están usando rayos de 60, 80 kilómetros como mucho. Y en esta situación, si tenéis opción para preparar vosotros, digamos, cargar a través cualquier de enchufe 220 en su casa, y luego si hacéis estos 80, 60 kilómetros y tenéis en el trabajo punto de enchufe donde podéis tranquilamente trabajar mientras estáis trabajando 8 horas, en estas 8 horas se está cargando vuestro coche, y cuando volvéis pues tenéis esta opción de tener esta carga extra, otros 50, 60 kilómetros, depende del país, 80, y podéis seguir haciendo los otros 80, 50 kilómetros. Y eso sería muy bueno tenerlo también, opciones que en cada uno que pueda permitirse, y hablar con la empresa, que lo pongan enchufes o lo que sea, y sería fenomenal. O si tienes opción, tener este tipo de opción de carga en tu trabajo, sería fenomenal. Pero lo bueno es esto, es que tú cuando te sientas luego al coche de tu amigo o de tu familiar que tiene coche diésel o coche gasolina, y dices, oh, se nota mucho el cambio, y dices, no, quiero volver a mi eléctrico, no quiero escuchar nada del ruido del motor. Y eso es lo bueno que tiene. Una vez que te acostumbras, una vez que pruebas conducir y vehículo eléctrico, ya no quieres cambiarte. Ya los demás, es que es como volver a la antigua, ¿no? A antigüedad. Dices, no, quiero ser más moderno, quiero no contaminar, quiero no hacer ruido. Me gusta esta opción, y realmente te lo atrae, ¿no? La tecnología y también aparte que das este tipo de, pones este granito de arena para no contaminar, lo evitas contaminar y hacer esto en puro eléctrico y a cero emisiones. Y nada, y disfrutas como un niño. Y ahora les quiero enseñar cómo cargar en casa, teniendo un enchufe fuera. Fácil, rápido y sencillo. Bueno, vehículo aparcado, enchufe cualquiera, 220, cable. Abrimos la carga. Ahí está. Lo primero, enchufamos, elegimos la opción que quieres cargar, 10 amperios. Enchufas y listo. Esperamos un ratito hasta que la luz anaranja se cambie al verde. Listo, aceptado.
la carga. Y si te preocupa la seguridad, aquí como nosotros tenemos un vecindario super guay, no necesito candado, pero tenemos candado por la seguridad, por si te preocupa, por si te roban el cable. Y una vez que está cargando, aquí en unos 4 o 5 horitas, tengo mi vehículo con otros 50 kilómetros más. Así que nada, ya sé que no voy a ningún lado ahora por la tarde. Así que nada, mañana por la mañana cuando cojo mi coche, estará cargado a tope. Y esto es lo bueno que tiene este coche, que el software ya está preparado. De tal manera que tú no tienes que dejar a carga 80%, descarga 20%. No tienes que preocuparte para nada. Por eso, de los 16, 17 kilovatios que tiene esta batería, solo te da 10. Por lo cual, resto todo, lo que sobra, ya está programado de tal manera que cuando se descarga 22%, 21%, llega a la batería, te lo deja a activar el generador y te carga, da esta electricidad, esta potencia de corriente directamente para el motor eléctrico o para el pack de baterías. Y también por si tú cargas ya directamente al enchufe y ya el software directamente cuando llega a 80%, por eso ya está preparado para ello y te lo carga automáticamente. Tú simplemente tienes tus 10 kilovatios de los 16, 17 kilovatios que tenga el coche, los 10 kilovatios para conducir. Si te dice una vez que carga a tope tiene 60 o 80 kilómetros, pues tienes esto, 60 o 80 kilómetros, sí, y punto. Cuando se te acaba la batería, desgastas totalmente, automáticamente se enciende el generador. No te preocupas como el resto de los coches que tienes que mantener una raya mínimo a 20, llegas a 20%, luego que cuando cargas hasta 80, eso aquí, no te preocupes. Enchufas, cargas, sientas y a conducir, a disfrutar de movilidad eléctrica. Y eso es lo bueno que tiene este vehículo, que no están pensando de tal manera, y eso han pensado en 2012, 2011 para ti. Así que otra cosa positiva, que tienes que despreocuparte de eso. Así que solo cargas, enchufas, descargas, le quitas el cable, te sientas y conduces, disfrutas del eléctrico. Punto, se acabó, ya está, no hay historias. Y eso es lo bueno. Ya han pensado por ti. ¿Cuál inconveniente puede ser? Vale, tiene 4 plazas, pero la persona que compra un coche, un vehículo eléctrico, si está pensando en más de 4 personas, no es tu vehículo. Tendrás que ya buscar otras alternativas. Para las personas que están buscando un vehículo, ya saben lo que están más o menos buscando. ¿Cuántas personas van a conducir? ¿Cuándo van a estar dentro del vehículo? ¿Cuántos kilómetros vas haciendo el recorrido al día? Y según tus necesidades que tú necesitas, ya luego eliges el vehículo eléctrico que tú necesitas, que más agrada para ti. Así que para mí, desde luego hace 2 años atrás, ha sido mejor opción para mí en mi situación. Y luego para los demás, ya cada uno tiene sus opciones, cada familia, cada necesidades de cada persona son diferentes. Así que en mi opción, en mi eléctrico con rango extendido, les presento aquí, Chevrolet Volt, Opel Ampera. Espero que les haya gustado el vídeo. Ah, por cierto, mira esto. Y recuerda, si no quieres perder mis siguientes vídeos, activa la campanita. Ah, chicos, lo importante que no les he dicho, que en el siguiente vídeo habrá...